Moi boas noites e benvidos a Na Lareira. Esta noite falaremos no noso programa de música, e máis en concreto da música que se fai en Vigo e nos seus arredores. Para iso contaremos con un grupo moi especial con un sonido moi contundente. Así que póñanse cómodos e comezamos con A Lareira. A cidade de Vigo estuvo envolta durante moito tempo nun movimento cultural e musical moi importante que todos coñecemos, que foi a movida viguesa. Logo disso, durante moitos anos, apareceron... Bueno, foise facendo música diferente, apareceron grupos e distintos estilos musicais. Hoxe contamos con Wes Wright para falar de todo isto. Damos vos a benvida. Hola, que tal? Boas noites. Se queredes presentarvos para saber quenes sodes. Eu son Isaac, eu son o guitarrista da banda. Almeida, a batería. Iván, bajista. E Bruno, o cantante. Vale. Antes de comezar a falar con Bosco, vamos a ver unha pequena reportaxe na que veremos as novas tendencias, estilos e fusións musicais que se fan na nosa cidade. Así vemos un pouquinho como está todo. Realmente, a ver, hacemos todo de música bastante parecida. Entonces, a ver, a mí siempre me da un poco como de tirria poner una etiqueta, así llamarlo trap, hiperpop y tal, ¿sabes? O sea, somos artistas en general. Pero yo si tuviera que poner alguna etiqueta, fuera de géneros y tal, diría que emocional, sobre todo, al menos en mi caso, transgresora y futurista, por ejemplo. Se pone los pan, mi autocontrol has left the chat. Un nuevo lado, otro con un gran slam. Han pasado semanas. Bueno, me meto en SoundCloud, me empiezan a aparecer canciones. Yo escucho, da igual que esté mal hecha, que esté bien, me da igual. Sí, yo lo escucho, claro. Me da igual el sonido. Y si me gusta y me transmite ciertas emociones, pues la voy a escuchar. Y al final me acabo con. Tengo influencias de todo. La verdad que. No llevo mucho tiempo como tal sacando música, pero el interés de hacer música pues empezó desde que era muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo, habíamos tenido una conversación que fue como... Le hablé por WhatsApp, no sé cuántos años teníamos, 15, a lo mejor, así. Sí. Y le dije, tío, hacemos temas. Me dijo... Estaba esperando que alguien me lo dijese y yo, ¡ah, perfecto! A mí lo que me pasa es que, igual le pasa a mucha gente y por eso no son artistas, a mí lo que me pasaba es que necesitaba como un catalizador o algo que me empujase a hacer la música o a empezar, básicamente. Claro, al final, como que la música para mí fue como algo que dio un siguiente nivel y con Mateo lo descubrí, ¿sabes? Estaba en su cobertizo en la casa afuera haciendo temas con beats ahí aleatorios y claro, cuando ya te... No te profesionalizas, pero cuando ya empiezas a darte cuenta de que cada uno quiere tener su camino y todos estamos como en esa misma unión, por así decirlo, pues ahí es cuando se crean las cosas bonitas. Uf, qué yo lo uso como de método de desahogo ya. Es como canto, suelto mis emociones. Yo soy una persona que me cuesta mucho comunicarme, contar mis problemas, contar mis emociones. Entonces yo se lo suelto al micro y luego ya la gente... Ojos en el cielo, el olor de tu pelo, y ahora tengo mil demonios ocupando tu lugar. ¿Dónde estás? Sé que no te fuiste. Oh, pues también, en plan, muchas veces lo que buscas es un sonido, buscas un sonido que te diferencie, buscas más allá que la letra. Pero escribir y hacer música es divertido, y eso es así. Sí. Y yo muchísimas veces
lo que para una previa de fiesta para alguien es irse a un piso y ponerse a beber, pues igual nosotros nos cogíamos y nos juntábamos y nos grabábamos un tema mientras bebíamos un cubata y luego temas de fiesta. Temas de fiesta en churruca o así, con el micrófono de los cascos y así todo cutre. Pero sí, de fiesta es todo cutre, pero sí, durísimo, con la autotune ahí a tope, durísimo. Yo siempre pienso en mí como, vale, todo el mundo está haciendo cosas, pues yo voy a intentar, no ser diferente, pero dar lo que aportaba algo que no aporta otra persona. Dar ráfagas de ideas visuales cuando escribo, ¿sabes? Yo hago lo mismo que West, me pongo en el micro, chapurreo, pero es como mejor me sale, es como... Cada cosa que escriba, sea porque lo he sentido con muchas personas. Mi fetiche artístico podría ser que nadie me conociese, hacer música sin identidad y que eso pues calase mucha gente. O sea, yo creo que lo que hay que formularse realmente es, ¿se debería mercantilizar con la música y con el talento de cada uno? Pues yo creo que no, pero es lo que hay, o sea... A veces es decisión de cada uno. Claro, o sea... Si dinero quieres profesionalizarte, tienes que tener dinero para comprarte mejor. Obviamente. Siempre se dice lo de, no, es que ¿por qué estás escuchando al artista que tiene 1 millón de visitas y no escuchas a tu amigo de al lado, tal? Pues porque no me gusta. Ya está. Ya, eso es totalmente cierto. Lo que no puedes pensar es que le pasa a mucha gente de que empieza a hacer música y en plan ya quiere tal, porque realmente mucha gente ahora mismo empieza a hacer música solo con el único propósito de pegarse. Y te pueden decir, yo disfruto tal, a ver, disfrutas, no vas a hacer algo que no te guste, pero mucha gente va buscando eso desde un principio. Y es como, a ver, tío, llevas una semana haciendo música, ¿sabes? O sea, hay gente que lleva 6 años haciendo música y sigue igual, ¿sabes? Pero... Yo me acuerdo cuando llevaba 3 meses o así, en plan, oye, ya va siendo hora de tal, ¿no? Ya va siendo hora de comprarse un piso. Ya le llevan 5 años y pues claro, aquí estamos, claro. ¿No? Es que es el... Digo, lleva siendo un bastión gigante para la música española, que la música española por lo general está bastante para atrás, y Vigo es uno de los sitios que hace que la música española se mantenga para adelante. 2018, este de aquí y yo estábamos haciendo reggaetón en su casa, o sea, imagínate. Yo no sé si escucháis lo que hace ahora. Y bueno, con el Simón también. Nada que ver. Y nos lo disfrutábamos y yo era más, feliz que ahora haciendo música, o sea, eso lo tengo clarísimo. Sí. Y me encuentro con gente hoy en día que me dice, guau, el tema ese de Demonia, qué tema. Ya, ¿verdad? Sí, me acabo de desbloquear una cosa. A mi yo artista le diría que buscase la autenticidad, quién eres tú realmente, o sea, es un proceso de autoconocimiento. Y cuando tú te conozcas de verdad es cuando yo creo que ahí empieza. Aquí eres artista, aquí empiezas a ser músico. Yo sí que es cierto que lo que le diría a mi yo del pasado sería que no tuviese vergüenza de mostrar quién es. Yo pequeñito siempre me hacía más pequeño, incluso. Siempre me comparaba con Bruno, decía, wow, Bruno es muy bueno. Escuchaba a otra persona y decía, wow, es muy bueno. ¿Te das cuenta que y no? siempre me sentía eclipsado. Me hablaba mucha gente, me decían, wow. Me siento muy identificado con tu canción, con tu letra, te doy las gracias, me ayuda mucho, tal. Luego te das cuenta de temas antiguos y dices, esto está como el culo y nadie decía nada. Si nadie se fijaba. Soy incapaz de entender cómo alguien escuchaba eso y claro, ahí me di cuenta de, vale, yo tengo que seguir por aquí. Y producirte, a mí al menos me ayuda mucho. O mezclar tus propios temas, ayuda muchísimo. Sei que esta é unha das vosas primeiras entrevistas. Atopades vos ben traballando así, facendo entrevistas e todas estas cousas, ou só queredes tocar música? Bueno, yo creo que hai que abrirse novas experiencias tamén e tamén conocernos como grupo, e creo que isto pode ser bastante bueno para nosotros, tamén para a presión de tocar mediante cámaras, para tocar mediante un buen equipo que nos está grabando, e creo que en ese aspecto estamos encantados de hacer cosas novas.
Vale, como vimos no reportaxe, ou unha reportaxe, vimos que hai moita fusión de músicas, que ahora se está elevando moitísimo eso de misturar distintos estilos. Que pensades diso? A ver, básicamente yo creo que Vigo es una ciudad que tiene mogollón de artistas. Sea del estilo que sea, pero hay muchísima cantera, creo que hay muy buena calidad y lo que pido principalmente, o lo que creo que deberíamos de intentar hacer, es apoyarnos todos e intentar estar unidos para tocar y para movernos y que no nos restrinjan de ninguna manera y que la música se pueda conectar de todas las vías. Y creo que Vigo, bueno, Vigo por no decir toda Galicia en general, hay un montón de artistas y creo que el nivel es bueno y más ahora. O sea, vale, falando de eso, de que hay mucha fusión, hay muchos estilos, ¿cal é o vosso estilo, o dónde os enmarcades, cómo nace o vosso proyecto? Bueno, nuestro estilo básicamente se podría definir como rock alternativo o incluso hard rock. Y bueno, ¿dónde nos iniciamos? es largo porque básicamente hemos tenido muchos cambios y han pasado muchas cosas en tan poco tiempo, porque realmente el grupo nació hace 2 años y claro, empezó lo del COVID y todo esto y nos pararon. Claro, la cosa se vino un poco abajo, pero sí que ahora estamos empezando a hacer cosas, empezando a movernos, empezando a rodar, grabar videoclips, grabar en directos, grabar temas, tocar también conciertos y ya te digo, en plan, yo creo que nació un poco también de la motivación de decir, bueno, somos músicos de diferentes bandas. Por ejemplo, nosotros tres teníamos una banda antes que era de metal y Bruno, en este caso, también toqué con él en una banda de rock. Y bueno, nos conocíamos ya, entonces ya hicimos piña rápido y como somos colegas y todo, pues creo que entre nosotros nos llevamos muy bien, ¿sabes? En ese aspecto. O sea, tener colegas, estar en una banda que tocamos todos bien y encima que sea un estilo que nos gusta, pues también es muy importante. Yo creo que el buen rollo en una banda, joder, eso se ve siempre. Pues unha cousa, no tema dos videoclip, do videoclip, sei que agora acabades de gravar o primeiro videoclip, sí. Voso, como sentides no videoclip? Porque claro, eso é actuar, estar diante unha cámara, é moi diferente ao que é o directo, tratar co público directamente. Bueno, por mi parte, genial. No sé qué sí, a ver, pásalle o micrófono, porque agarraches o micrófono. Nada, esa experiencia, la verdad, muchos nervios y mucho tal, porque bueno, no sabíamos muy bien cómo ponernos, cómo tal, cómo hacer, cómo realizar así los movimientos y tal. Y bueno, pero ya te digo, con ayuda de, bueno, el director en este caso, pues fue rodado. Ya te digo, después una vez, después de repetir las 500 veces, ya te sentías como un niño pequeño y ya te dejabas llevar, que precisamente eso era lo que quería al final. Jugar, ¿no? Exacto. Sí, play. ¿Los tus compañeros qué tal lo llevaron? Yo es que no estuve. Vale, él no estaba, la grabación. Nada, por mi parte, añadir que fue mucho trabajo, en el sentido de fueron muchas horas y fue un día muy cansado. De hecho, creo que acabamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. y nada, estuvimos tocando desde, creo que fueron las 10 hasta última hora de la noche, los vecinos hasta los cojones. Y bueno, fue una experiencia muy agradable. ¿Querrías repetir otro videoclip, otra cosa más? O... Sí, sí, o sea, de hecho tenemos en mente muchísimos, muchísimos videoclips, que bueno, estamos con Thomas, que es, bueno, Thomas, que es en plan el que nos graba, y tenemos en mente todos los videoclips, o sea, de nuestro EP. Perdón, sí. Porque sabedes que todo isto agora xa non é só nas plataformas, senón que nas redes sociais necesitades moita imaxen para poder sair adiante, non? Sí, bueno, por desgracia, e tamén, en plan, é unha virtud, non? En plan, pero digo por desgracia por ter que estar aí, en plan, subiendo cosas cuando igual nos mola estar máis en ensayo e máis en plan estar componiendo e ser nosotros que estar en plan subiendo e dicindo, hola, mira, estamos aquí, sabes? Pero bueno, en plan, son nesta época que toca e... las redes sociales, lo que dices tú, hay que moverse, hay que darnos a conocer, hay que también subir todo el material que tenemos. Y por la parte buena es que también tenemos una red social que podemos subir todo lo que queramos, ¿sabes? Y prácticamente a coste cero, como es Instagram o YouTube o Spotify. Entonces, perfecto. Respecto, guay. Pues vamos a ver ese videoclip, sí. Después seguimos hablando. Yes, I am to bear through the world. Stop and rise.
Este traballo forma parte do que vai ser o vosso primeiro EP, sí. Que se chama Bad Trip. Uh-huh. Correcto. Ese Bad Trip físico ou foi unha noite de festa? Tengo que responder. Vamos a responder un poquinho. Bueno, fue físico en este caso. Fue, por así decir, un mal viaje de lo que nos acontecía a todos, las dificultades que tuvimos que pasar para autopromocionarnos un videoclip, que nunca es fácil, sobre todo cuando queremos hacer las cosas mínimamente bien y tenemos que tirar de nosotros. Entonces surgieron pues, conflictos, no tampoco conflictos, pero bueno, como decía antes, como somos colegas también hay más confianza, entonces bueno, en plan un poco de dificultades para hacer todo esto y igual también unidas a otras cosas. Y entonces, ya te digo, en plan, creo que fue también un reto para nosotros ponernos en serio y decir, bueno, vamos a ponernos unos objetivos, vamos a grabar esto, vamos a ir a tal sitio, vamos a no sé qué, estar horas, horas y días juntos y ya te digo, fue un mal viaje pero que al final, con final feliz, entonces, encantados. Vale. Unha pregunta, por que en inglés non utilizar o castelán ou o galego? Bueno, básicamente porque, bueno, nosotros, las influencias que tenemos desde, bueno, todos desde muy jóvenes, pues es la música americana, norteamericana en este caso. De hecho, nosotros, más nuestro estilo, el que queremos nosotros llevar, es un poco siempre orientado con esas influencias, un poco coger el legado de la música con la que nosotros crecimos en sí, bueno, grupos como Five Finger Death Punch, Blackstone Cherry, Song of Texas, bueno, rollo muy norteamericano por norma general. Entonces, no sé, ya te digo, sinceramente, personalmente, a mí en castellano me cambia muchísimo la voz y no me gustó nunca la voz de cantar en español en sí, no me pregunto por qué, porque no lo sé. No, no, era una sí, pregunta que quería hacer yo, porque, a ver, normalmente, pues, agora os grupos que están a nacer por aquí, ou en inglés ou en galego, pero, por exemplo, normalmente en castelán casi ningún canta. Tedes moitas actuacións programadas, tedes algo pensado para actuar agora que o COVID deixenos un pouquinho máis de liberdade? Sí, tenemos programados varios conciertos, de hecho, bueno, tenemos un dentro de poco, el 26 de febrero, y también tenemos programado alguno por marzo y en mayo, en la Iguana Club, con Sevilla Distorsión, que es una banda que van a tocar con nosotros en Vigo, que son de Sevilla y tal, y bueno, ya te digo, en plan, poco a poco se va abriendo un poco el panorama, y poco a poco podemos ya darnos a conocer y tener un poco de repercusión en esta ciudad, y si Dios quiere, en el resto de Galicia, España, lo que sea, pero poco a poco, claro. Sí, a ver, con o inglés tamén podes ir ao mercado portugués, sí. Por exemplo, sí, sí. Estamos moi perto. A ver, isto é unha curiosidade nada máis. Quen o pasa peor para sair a escena? Ou levádelo todos ben? Yo estoy tranqui porque estoy metido en mi mundo de batería, entonces... Sí, claro, a ti te es una protección aliviante, sí, ¿no? Sí, en plan, y si me mareo... Yo soy el bajista, a mí no se me escucha. Sí. Bueno, eso que dim, pero después pero, chates muy tonel, yo creo que en tú, ¿no? Puede ser. A ver, la cosa está entre Bruno y yo, obviamente, pero bueno, es decir que yo ya de por sí soy uno de nervios, y bueno, Bruno lo pasa mal a su manera. No sé si quieres añadir algún comentario... Bueno, a ver, yo lo paso mal también en el sentido de, bueno, yo es la primera vez que estoy siendo, yo muchas veces siempre fui guitarrista también y cantante, y ahora el no estar detrás de una guitarra a veces también cambia un poco el chip, y ahora te encuentras así de cara y, bueno, a veces sí que lo pasas un poco mal, pero una vez que estás allí ya... Pues creo que mejor vais a ser verbos en directo. Para ir a verbos en directo vamos a pasar un poquillo antes a publicidad, así nos preparamos para poder verlos en directo. We'll be right back.
I can be wherever I want to. I'm
vision. Oh, you can't read a long beat. You have to run away. I'm free, and this is me. I can be wherever I want to. I'm free, and this is me. I can be. Wow.